conoce los riesgos que amenazan a tu comunidad. Prepárate. Participa en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias el próximo 2 de octubre a las 9 de la mañana. Infórmate mejor en www.gestiondelriesgo.gov.co. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. Saluda Eduardo José González Angulo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Quiero invitarlos muy especialmente para que el miércoles 2 de octubre participen activamente a partir de las 9 de la mañana en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Este ejercicio, el octavo a nivel nacional, busca mejorar la planeación, la coordinación y la comunicación entre las entidades públicas, privadas y muy especialmente la comunidad en general para dar una respuesta efectiva en caso a que se presente un evento de origen natural o antrópico no intencional. Cada municipio de Colombia podrá escoger su escenario de riesgo más común, entre los que se cuentan sismos, actividades volcánicas, inundaciones, ciclones tropicales, tsunamis, avenidas torrenciales, movimientos en masa, entre otros. Invito a todos los ciudadanos de Colombia para que participen activamente en uno de los ejercicios más importantes en materia de prevención, para estar cada día mejor de preparados y saber cómo actuar en la eventualidad de que alguno de estos escenarios llegue a presentarse. Actuemos siempre desde la prevención. Por eso, el miércoles 2 de octubre, todos a participar y estar mejor preparados para salvar vidas. Queridos colombianos, quiero invitarlos a todos a que el próximo 2 de octubre a las 9 de la mañana participemos de forma masiva, como hemos hecho en años anteriores, en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias que realiza la Unidad para la Gestión de Riesgo de Desastres en todo el país. Todos hemos visto cómo en el mundo entero y en nuestro país no dejan de ocurrir fenómenos naturales. Prueba de ello es la voracidad con la que el huracán Dorian golpeó hace unos días a las Bahamas. Este tipo de eventos han desbordado en algunas oportunidades la capacidad de reacción de las naciones, dejando víctimas en ciertos casos, lo cual siempre es lamentable para todos. Nuestro país no está exento de estas situaciones. La diversidad geográfica de Colombia, aunque es un privilegio, también nos hace vulnerables frente a los fenómenos naturales. Y aunque en los últimos años nos hemos fortalecido y contamos con mayores capacidades de reacción, es deber de todos los colombianos estar cada vez mejor preparados y saber cómo actuar. En todo el país se pondrá a prueba la coordinación entre las entidades públicas, privadas y comunitarias para responder de manera efectiva a la concurrencia de eventos como sismos, inundaciones, erupciones volcánicas, huracanes, incendios, tsunamis, entre otros. Este año podemos superar la cifra de 4 millones de personas que participaron en la evacuación en el año 2018. Es un logro que solo podemos conseguir trabajando juntos. Vamos todos el próximo miércoles 2 de octubre a las 9 de la mañana en punto al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Colombia se prepara y esto es una manera donde todos unidos podemos prevenir lo que no queremos que jamás ocurra en nuestro país. Todos juntos al simulacro. Thank you.
Muy buenos días, un cordial saludo por parte de la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo. Queremos aportar a este simulacro de respuesta a emergencias desde uno de los subprocesos que consideramos importantes y vitales para la toma de decisiones, como es la caracterización de escenarios de riesgo. Esta caracterización de escenarios de riesgo puede hacerse en todos los ámbitos, nacional, regional, y hay escenarios locales, de orden local. Colombia se ubica en medio de dos océanos, tiene factores hidrometeorológicos importantes, tiene la interacción de tres cordilleras, muy cerca tenemos también una importante actividad sísmica, volcánica, esa interacción con la zona de subducción del Pacífico hace que Colombia se encuentre expuesto a diferentes fenómenos de origen geológico, y también por todas esas condiciones de los océanos y condiciones propias de encontrarnos en una zona tropical, pues también hay fenómenos hidrometeorológicos. Entonces, quiero hablarles primero de la actividad sísmica, de la actividad volcánica. En el primero de ellos, estos escenarios de riesgo sísmico son muy importantes para la toma de decisiones relacionada con esos posibles daños que pueden ocurrir en el territorio, y que al conocerlos y al entenderlos resultan fundamentales para la toma de decisiones en la preparación para la respuesta. Igualmente, la actividad volcánica, que ya es más localizada, cada volcán de los 21 volcanes activos que hay, que se monitorean actualmente en el país, tiene también sus propios escenarios, sus propias dinámicas, unos fenómenos más severos, otros que se pueden mitigar, pero hay que contemplarlos todos para la preparación, para la respuesta. Entonces, conocer esos escenarios, poderlos analizar su exposición, esos posibles daños que generan al territorio, son fundamentales para los consejos departamentales de gestión de riesgo y consejos municipales de gestión de riesgo de desastres. Por otra parte, también tenemos fenómenos hidrometeorológicos, particularmente desde el mes de junio nos encontramos en la temporada de huracanes. Los ciclones tropicales, como su nombre técnico lo indica, pues pueden afectar al país, especialmente en la costa Caribe. Hemos avanzado mucho en el conocimiento de los mismos, se ha venido trabajando en esos escenarios que pueden presentarse para el país, con una relevancia muy importante en La Guajira, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero también el escenario resulta de mucha comprensión para el Caribe, porque no solo basta con que un huracán toque, digamos, uno del territorio en Colombia, sino que altera las condiciones hidrometeorológicas de la zona. Entonces se van a presentar más lluvias, se pueden haber incremento de inundaciones, y pueden haber incremento pues de vientos, y todas estas consideraciones son importantes conocerlas, entenderlas, sobre todo también como coordinadores ustedes de los consejos departamentales y municipales de gestión de riesgo de desastres, pues son los orientadores, son los que deben comunicar estos riesgos hacia las comunidades, y sobre todo hacer que este tipo de fenómenos sea de mayor comprensión. Fenómenos geológicos, fenómenos hidrometeorológicos, todos tienen una complejidad, un análisis científico, sin embargo siempre rescatamos que el conocimiento de las comunidades también es importante, y esa interacción que se tiene con ellos es fundamental. Todo este conocimiento, todos estos escenarios de riesgo, ¿para qué? Para poder salvar vidas. Por eso es muy importante participar en el simulacro de respuesta, en el simulacro nacional de respuesta a emergencias. Les extiendo una invitación desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para que participen, para que se organicen con los municipios, también ofrecerles todo nuestro apoyo desde lo que podemos nosotros ofrecer, guías, todo lo que ustedes puedan requerir en la configuración, en la elaboración de sus escenarios de riesgo, que es fundamental para estos ejercicios de simulacro, y sobre todo para que las comunidades puedan comprender mejor el riesgo. Si logramos entender el riesgo, lo podemos reducir, y esto hace también que hagamos parte de este Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, donde la prevención es de todos. Bueno, a continuación los invitamos a ver la webinar de actividad sísmica y actividad volcánica en el país, donde esperamos que sea
muy clara y que sea pues de la mayor utilidad, la mejor comprensión para todos ustedes. Buenos días para todos. En esta sesión vamos a hablar sobre monitoreo sísmico y monitoreo volcánico. Es presentado por el Servicio Geológico Colombiano, la Dirección de Geoamenazas. Para entender un poco por qué se originan los sismos, tenemos que conocer sobre la Tierra, cómo está compuesta la Tierra. La Tierra está compuesta por capas, en una analogía, digamos, como un aguacate o, por ejemplo, como un huevo. Está compuesta por tres capas: corteza, manto, núcleo, similar, por ejemplo, al huevo, que tiene su cáscara, su yema y su clara. Entonces, la parte más externa de la Tierra, la corteza, que semejaríamos como a la cáscara del huevo, se encuentra fracturada. No es una capa homogénea, sino que son pequeños fragmentos que se encuentran unidos unos a otros como si fueran los fragmentos del huevo, pero semejando como un rompecabezas, o sea, todos se encuentran compartiendo sus bordes. La parte que llamaríamos como la clara de la Tierra o el manto terrestre, que es el nombre que le damos en geología, se encuentra a gran temperatura, y esa gran temperatura hace que esos materiales fluyan, y a su vez hace que la corteza, que está pues hecha de fragmentos, se mueva, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamamos la tectónica de placas, que es cuando esos fragmentos de corteza empiezan a moverse por acción del movimiento de el manto terrestre. Aquí tenemos una imagen en donde vemos también la analogía del agua haciendo ebullición. Cuando el agua hace ebullición, se generan unas corrientes en donde el material más frío desciende y el material más caliente asciende, digamos, semejante a un movimiento de banda transportadora, que es el que precisamente transporta las placas tectónicas o las placas litosféricas que se mueven entre sí. Entonces, si tomáramos cada uno de los fragmentos o placas tectónicas y los pusiéramos sobre un plano, como vemos en la imagen, como se ponen los pedacitos de la cáscara del huevo, pues nuevamente vemos que es como una especie de rompecabezas el que forman las placas tectónicas. Ahora bien, ¿qué origina ese movimiento? Ese movimiento es el responsable, sobre todo, de que tengamos las cordilleras, que tengamos la formación de las cadenas donde se originan los volcanes, y pues que tengamos los sismos. Las placas se mueven entre ellas en varios tipos de movimientos. Ellas pueden converger, chocar, pueden separarse o diverger, o pueden moverse como de lado, que es lo que llamamos un límite transformante. En el occidente del país tenemos la convergencia de la placa de Nazca con la placa sudamericana, y esto hace que tengamos pues las cadenas montañosas que observamos. ¿Por qué? Porque la placa de Nazca, que es más densa que la placa suramericana, al chocar tiende a meterse debajo de la placa suramericana, y como ya habíamos hablado que esto acá en la astenosfera o en el manto se encuentra a gran temperatura, esta placa empieza a fundirse y ese material fundido asciende formando las cadenas de volcanes, como lo vemos en este gráfico. En esta siguiente imagen lo que vemos es la disposición de cada una de las placas tectónicas. Entonces, estas zonitas verdes marcan como los puntos o los bordes de cada una de las placas. Aquí tenemos la placa suramericana, la placa de Nazca, la placa Caribe y la placa de Cocos, que son las placas sobre las que nos encontramos, o las que tienen influencia sobre el territorio colombiano. Ahora bien, ¿a qué velocidad se mueven esas placas? Esa velocidad es imperceptible para nosotros como seres humanos. Más o menos se mueve a la velocidad a la que a uno le crecen las uñas. Entonces, digamos, pues es relativo. Hay unas placas que se mueven más rápido, otras que se mueven más despacio, pero como para que tengamos una manera de recordar más o menos ese rango de movimiento, puede ser entre 6 y 10 centímetros al año, que es más o menos la velocidad a la que a uno le crecen las uñas. Entonces, es un movimiento muy lento
que no es percibido por nosotros como seres humanos y que solo, digamos, tenemos razón de ese movimiento en el momento que ocurre un sismo. Aquí nuevamente hacemos un zoom sobre el continente. Tenemos aquí a Colombia, en esta zona noroccidental de Sudamérica, en donde convergen la placa de Nazca con la placa suramericana y, repito, la placa del Caribe y la placa de Cocos. Entonces nos encontramos en un ambiente tectónico bastante complejo y eso es lo que hace que tengamos tanta actividad sísmica en Colombia. Ahora bien, ¿qué es la sismología? Entonces, la sismología es el estudio científico de las vibraciones mecánicas de la Tierra. Los sismólogos no solamente estudiamos los sismos como tal, sino otro tipo de vibraciones que pueden ocurrir y que pueden ser detectadas por los sismómetros, como por ejemplo las pruebas nucleares. Existe una red a nivel internacional de estaciones sismológicas que está dispuesta para el monitoreo de las pruebas nucleares a nivel mundial. Aquí tenemos una imagen del terremoto de Nepal del 25 de abril de 2015. Hubo gran devastación, su magnitud fue de 7.8. Entonces, nosotros no tenemos conciencia de lo activo que es el país o de lo activo que es en general la Tierra hasta que ocurre un gran terremoto. Sin embargo, pues los terremotos ocurren todos los días de, digamos, menores magnitudes, pero todo el tiempo la Tierra está liberando energía. ¿Qué es el epicentro y qué es el hipocentro? Cuando escuchamos en las noticias sobre el epicentro, a veces no tenemos muy claro qué significa. Entonces, el epicentro es el punto exacto donde se genera la liberación de energía. Es allá en profundidad, ese punto donde se produce la liberación, mientras que el epicentro es la proyección a la superficie de ese punto que está ocurriendo allá en profundidad. Entonces, en las noticias escuchamos epicentro, por ejemplo, en la ciudad de Armenia, a 30 kilómetros de profundidad. Eso quiere decir que el hipocentro ocurrió, la liberación de energía ocurrió a 30 kilómetros de profundidad, pero que su proyección a la superficie coincide con la ubicación del municipio de la ciudad de Armenia. ¿Qué efectos podemos ver en el terreno cuando ocurre un gran sismo? Hago la aclaración, no todos los sismos rompen en superficie, no siempre que hay un sismo podemos ver esas evidencias tan claras en la superficie, muchos de esos sismos ocurren y pues no es posible ver los desplazamientos en la superficie, a menos que sea pues un sismo de gran magnitud. Sin embargo, estos sismos grandes tienen unos rasgos que son bastante característicos que podemos ver en superficie dependiendo del tipo de la falla que los produce. Entonces podemos ver, por ejemplo, desplazamiento de carreteras, como en la imagen de los arbolitos. Podemos ver, por ejemplo, subsidencia del terreno. Entonces acá tenemos una casita sobre un terreno y luego del sismo puede ocurrir que uno de los bloques rocosos caiga con respecto al otro. Eso es lo que llamamos una falla normal. Y pues ocurre a lo largo del plano de falla. Esta imagen es, digamos, la imagen típica de un sismo, tiene una onda de menor amplitud, que es la onda P al inicio, seguida por una onda S de mayor amplitud y, bueno, una cantidad de ondas superficiales que vienen después del sismo. Y esta figura es como el sismómetro clásico, que es una masa suspendida sobre un resorte. Cuando la Tierra se mueve, entonces tenemos la masa suspendida al resorte que intenta conservar el movimiento y este es transmitido en este tanquecito que es como el que grafica el movimiento del terreno. Obviamente los sismómetros ahora pues son mucho más modernos, pero este es como el sismómetro clásico o el sismógrafo clásico. Le llamamos sismógrafo porque a la vez que detecta el sismo, lo grafica. Entonces, volviendo al tipo de ondas que generan los sismos, habíamos hablado que se genera una primera onda de menor amplitud que llamamos onda P, luego una onda de mayor amplitud que es la onda S y posteriormente llega un paquete de ondas superficiales que son las más destructoras. Este tipo de ondas pues, son las que tienden a tener los mayores efectos sobre la superficie, sobre las construcciones y sobre las personas.
acá quiero mostrarles cómo se genera un sismograma. Entonces, debemos tener en cuenta aquí la ubicación de los puntos A, B, C y D, que son cuatro estaciones sismológicas. Vamos a generar un sismo aquí en profundidad y vamos a ver a medida que las ondas se propagan por el terreno cómo se registran en cada una de las estaciones. Entonces ocurre el sismo, empieza a generar el paquete de ondas P, el paquete de ondas S, y estas empiezan a llegar a cada una de las estaciones y a su vez cada uno de los sismogramas se va generando pues, en cada una de las estaciones. Entonces, en la estación A, que estaba más cercana al epicentro del sismo, pues la P y la S llegaron bastante rápido. En la estación B, que estaba más alejada, ya vemos que la onda P y la onda S tarda un poco más en llegar y que a su vez están más separado el paquete de la P y la S porque la onda S tiene una menor velocidad. Entonces, a medida que la distancia que viajan las ondas es más larga, la S se va quedando retrasada con respecto al paquete de la P. Entonces voy a mostrarlo nuevamente para que observemos el sismograma. Entonces ahí tenemos el sismo, donde está la estrellita, las ondas que empiezan a viajar a lo largo de la Tierra y cómo se empiezan a generar cada uno de los sismogramas. Este principio de diferencia de velocidad entre la onda P y la onda S es muy importante porque es el que nos va a ayudar a localizar el sismo finalmente. Más adelante vemos cómo. Entonces, ¿cómo hacemos el monitoreo de los terremotos? En Colombia tenemos una red muy buena de monitoreo sismológico. Contamos con alrededor de 60 estaciones sismológicas en tiempo real, satelitales, y a su vez contamos con unos equipos donados por el gobierno de Japón en el marco del proyecto SATREPS, llamados los TSM-1, que son unos equipos de gran banda que nos permiten que el día que haya un sismo de gran, gran magnitud no se van a saturar, o sea, no van a perder el registro. Entonces tenemos esa red de alrededor de 60 estaciones en tiempo real y los TSM. Adicionalmente tenemos una red nacional de acelerógrafos o equipos de movimiento fuerte que también están diseñados, pues nos ayudan a localizar los sismos, pero su principal función es medir las aceleraciones del terreno, sobre todo en centros poblados. Entonces estos nos ayudan más, sobre todo como a calcular el nivel de afectación de los sismos en los centros poblados. ¿De qué se compone una estación sismológica? Las estaciones sismológicas satelitales que tenemos hasta el momento pues se componen del sismómetro que está enterrado en el campo, preferiblemente en una zona rocosa, su sistema de energía, un digitalizador que convierte la señal analógica en una señal digital y pues todo el sistema de comunicaciones, incluyendo la señal modulada por una antena satelital. Muy importante, la estación sismológica, la mayoría de nuestras estaciones sismológicas en tiempo real son autónomas, eso quiere decir que están adquiriendo la energía a través de paneles solares para evitar pues, que en el momento que haya un sismo de gran magnitud, debido a cortes de energía, pues perdamos la señal de las estaciones. Este es un ejemplo de una estación en campo, la estación La Rusia, que queda en Boyacá. Y esta es una foto del centro de monitoreo o de la Red Sismológica Nacional que queda acá en Bogotá. Y vemos cómo la antena satelital envía la información al satélite y este devuelve la información aquí a Bogotá para que la tengamos muy, muy rápido y podamos dar una localización en un corto tiempo. Aquí tenemos todo el flujo, digamos, de actuación en el momento que ocurre un sismo. Entonces tenemos el sismo es registrado por la estación sismológica, esta envía la información al satélite. Cuando nos llega a Bogotá tenemos unas pantallas y un sistema automático que nos permite detectar rápidamente la ocurrencia de ese sismo. Inicialmente se hace una autolocalización, o sea, una localización automática, pero también tenemos un grupo de analistas que están 24 horas procesando esa información, porque si bien el sistema automático pues, nos da como la primera alerta, es necesario refinar esta información para poder darla al público con mayor precisión. Después de que ya tenemos
pues una información muy precisa, se distribuye pues toda esta información por las redes sociales. Cuando el sismo es muy, muy grande, el sistema automático pues tiene unos parámetros para lanzar esta información automáticamente y verán en el boletín la información con una frase que dice que la información aún no ha sido revisada por un sismólogo. Esto pues para evitar que hayan confusiones en el momento que se relocalice nuevamente la información. Entonces, en el momento contamos con nuestra página web para difundir la información con las redes sociales y ya pues con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y con las otras entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, nos comunicamos mediante radio, que es pues una fuente de comunicación bastante, bastante fiable. Finalmente, después de que tenemos pues toda la información localizada, esta información no se pierde, sino que es guardada en una base de datos y hasta el momento, desde 1993 que empieza en operación la red sismológica, tenemos toda la información continua almacenada en nuestras bases de datos para consulta y para investigación. Esta fotografía es ya también real de los equipos en campo. Aquí tenemos una de las estaciones con su caseta y su antena de transmisión. El sensor sismológico, pues todos son muy similares a este equipo que tenemos acá. Y acá vemos un búnker, que es el hueco profundo donde se instala el sensor. Acá tenemos una estación que es un poco menos robusta. Este tipo de estaciones que llamamos estaciones portátiles las desplegamos en el momento que hay un sismo de gran magnitud y necesitamos localizar las réplicas o los sismos pequeños que vienen después de un gran sismo principal. Entonces estas estaciones se despliegan alrededor del epicentro, estratégicamente cubriendo pues, alrededor de donde ocurrió el sismo principal para tener más información sobre las réplicas. Cabe notar que si bien el Servicio Geológico ha hecho pues, un esfuerzo muy importante por crecer y por cubrir todas las zonas activas sísmicamente del país, pues hemos tenido también la pérdida de muchos equipos por robo y pues esto ha afectado también el cubrimiento, que intentamos siempre pues, mantener cubiertas las zonas, pero ha sido difícil mantener el cubrimiento en ciertas zonas donde pues, se han presentado los robos. Les había contado acerca de lo importante que era la diferencia de tiempo entre la onda P y la onda S. Entonces esas diferencias de tiempo entre P y S son las que nos van a permitir localizar el sismo. Para localizar un sismo necesitamos mínimo 3 estaciones alrededor del epicentro. Si la estrellita roja fuera el epicentro necesitamos mínimo 3 estaciones distribuidas equidistantemente alrededor del epicentro para poder localizar el sismo. Entonces nos basamos en el principio de que distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, si tenemos la velocidad de las ondas y tenemos el tiempo en el que llegaron esas ondas a cada una de las estaciones, podemos conocer la distancia y esa distancia nos permite dibujar un círculo alrededor de la estación y donde confluyen esos 3 círculos, entonces es el área donde está ubicado el sismo. Mientras más estaciones tengamos, esa área se va a hacer cada vez más pequeñita, el área donde confluyen las circunferencias, y a su vez pues vamos a tener una menor incertidumbre en la localización del sismo. Por eso es que es muy importante tener muchas estaciones sismológicas. Ahora bien, ¿cómo se hace el procesamiento? Entonces ya habíamos hablado de que necesitamos conocer los arribos de la onda P y la onda S, que inicialmente se hace una localización automática y posteriormente se hace una localización manual. Entonces el analista en turno realiza el refinado de ese picking o del picado de la onda P y de la onda S con el principio que vimos anteriormente y pues lanza la localización manual. La localización manual es mucho más precisa y es necesaria. No podemos confiar las alertas solamente al equipo, al procesamiento automático, ya que pues este puede tener errores o puede picar cosas que no correspondan a sismo. Entonces siempre la combinación del automático y el manual es necesaria. Aquí tenemos un sismograma real de un sismo pues, de una magnitud, digamos, pequeña, registrado en varias estaciones, en las estaciones de Norcasia, Rosal, Guyana,
Cruz Verde, Anillo y Chingaza. Y aquí podemos ver pues una representación real de la diferencia entre el arribo de la onda P y la onda S de acuerdo a la distancia del sismo a cada una de las estaciones. Este ya es el sismograma de un sismo de mayor magnitud que se vio en más estaciones. Entonces aquí vemos que las estaciones más lejanas, como esta estación Otavalo, pues tienen una diferencia entre el arribo de la primera onda y la segunda bastante amplia. Ahora bien, ¿cuáles son nuestros productos? Entonces, este es un mapa de la sismicidad registrada solamente en el año 2018. Como hablamos al principio, uno solamente es consciente de los sismos casi que cuando lo siente, ¿cierto? Pero no sé cuántos de nosotros o cuántos de ustedes habrán visto, por ejemplo, esta representación de la sismicidad de un solo año. Si vemos gran parte del territorio colombiano, pues está sujeto a que haya sismicidad. Las zonas más estables pues son la zona de la Amazonía y de la Orinoquía, pero la zona andina, la región Caribe y la región Pacífica pues están expuestas todo el tiempo a que haya sismicidad, está ocurriendo sismicidad. Lo que pasa es que la mayoría de esos sismos son pequeños, o sea, los sismos más grandes ocurren mucho más espaciados en el tiempo. Incluso los niños pues pequeños de 10 años es posible que nunca hayan sentido un sismo, dependiendo de la región donde vivan. Entonces, es por eso muy difícil mantener la memoria acerca de la amenaza de los sismos, porque como son tan espaciados en el tiempo, pues es difícil conservar la historia. Aquí tenemos ya un mapa desde 1993 hasta el 2015, donde vemos que ya se ven representados mucho mejor los sismos de gran magnitud. Entonces, el tamaño de la pepita es la magnitud o la energía de cada sismo y el color representa la profundidad. La mayoría de los sismos pues, pueden ser superficiales de 0 a 30 kilómetros, pero también tenemos sismos entre los 70, los 100, 150 kilómetros de profundidad. Y tenemos una zona en Los Santos, Santander, que es una zona donde hay sismicidad todos los días. A pesar de que es de magnitudes pequeñas, allí registramos sismicidad todos los días. Entonces esto nos da un panorama de dónde ocurre la sismicidad en el país o dónde ha ocurrido históricamente pues, la sismicidad en el país. Ahora bien, un concepto que es muy importante y que debemos manejar es la diferencia entre la intensidad y la magnitud. Entonces la magnitud, que es sobre todo la que oímos hablar en las noticias cuando hay un sismo, representa la energía sísmica liberada. Es una medida única, invariable y corresponde a una fórmula logarítmica, lo que quiere decir que cada vez que vamos aumentando en la escala, pues el sismo es mucho mayor que su número anterior. Por ejemplo, un sismo de magnitud 6 es 30 veces más energético o más grande que un sismo de magnitud 5. Entonces la magnitud se refiere a la energía liberada por el sismo. La intensidad, por su parte, es más relativa a la percepción de las personas, a los daños y a la descripción de los diferentes efectos que el sismo ha podido generar. Por ejemplo, podemos tener un sismo de magnitud 5 con epicentro en Bogotá, pero su intensidad en Cali puede ser de un valor diferente a la intensidad en Bogotá. Entonces, en Bogotá puede ser intensidad 5, en Cali puede ser intensidad 4... Y pues a medida que la fuente está más lejos del centro poblado, la intensidad tiende a disminuir porque la energía se atenúa en el viaje. Entonces es muy importante que diferenciemos. La magnitud se refiere a la energía sísmica y la intensidad se refiere más a cómo fue percibido el sismo por las personas, a qué efectos generó y a qué daños pudo haber ocasionado. La medida de esta intensidad se hace a partir de encuestas o formularios. Y también pues, se puede hacer instrumentalmente, pero pues, es más común y más fiable tener las encuestas o formularios específicos. Aquí tenemos unas imágenes del terremoto del Eje Cafetero del 25 de enero de 1999, pues ya han pasado 20 años de ese sismo. Fue de magnitud 6.4 y generó una gran devastación en el municipio, en la ciudad de Armenia y pues en general en muchos municipios del Eje Cafetero.
si bien su magnitud, no fue tan grande, porque un 6.4 pues es importante, pero no se esperaba que un sismo de esa magnitud generara tal destrucción. Esto se debió pues a que ciertas condiciones del terreno, del tipo de construcciones que se tenían para esa época, pues no respondieron muy bien al sismo. Queremos ser muy enfáticos desde el Servicio Geológico Colombiano en recordarle a la comunidad que los sismos no se pueden predecir. No podemos saber cuándo ni a qué hora va a ocurrir un sismo. Sabemos que en los sitios donde ya hubo sismicidad es probable que vuelva a ocurrir, o sea, hablamos más en términos de probabilidades, pero no es posible dar una fecha, una hora ni un sitio de ocurrencia de un sismo. Sin embargo, el conocimiento y el monitoreo de los fenómenos sísmicos, así como los modelos de amenaza sísmica, pues nos permiten tomar decisiones adecuadas para la gestión del riesgo. Entonces es muy importante más estar preparados que querer saber dónde va a ocurrir un sismo, porque algo que debemos tener claro pues es que Colombia es un país activo sísmicamente. Ya hemos tenido sismos bastante destructores en el pasado, entonces debemos tomar estas decisiones de la gestión de nuestro territorio basados en ese conocimiento. Por favor, siempre debemos informarnos de fuentes oficiales. Entonces, nuestra fuente oficial es nuestra página web www.sgc.gov.co o el Twitter @sgcol. Y desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo también podemos obtener información. La página es portal.gestiondelriesgo.gov.co. Ahora voy a pasar al tema de las erupciones volcánicas. Aquí tenemos un esquema de un volcán. No todos vivimos en áreas volcánicas, pero todos podemos visitar en algún momento áreas volcánicas y podemos estar expuestos a los fenómenos que ocurren en un volcán. Entonces, primero vamos a hablar acerca de pues, el esquema de un volcán. Tenemos el cráter, que es la zona por donde salen los productos, las fumarolas que pueden ser asociadas a lo largo del cráter por donde sale material volátil, el conducto volcánico, la cámara magmática, que es el reservorio de donde provienen los materiales que van a ser expulsados por el volcán, sobre todo la lava. Pues tenemos la lava y pues una morfología que es característica, que forma como una montañita. No todos los volcanes tienen esta forma tan perfecta como de conito, porque algunos de ellos en sus erupciones precisamente han roto, digamos, parte del edificio volcánico y pues pueden estar un poco deformados con respecto a la forma ideal que tenemos del cono volcánico. Pero pues básicamente así reconocemos morfológicamente un volcán. Ahora, los volcanes tienen diferentes tipos de erupciones. Tenemos volcanes efusivos y volcanes explosivos. Los volcanes efusivos generalmente pues tienen efusiones de lava. Estas erupciones de lava pues tienden a ser mucho menos veloces que las erupciones explosivas, por lo que pues es más manejable la evacuación en el momento en el que ocurre una erupción de tipo efusivo, pues da un poco más de margen para evaluar el fenómeno y pues para tratar de evacuar, por ejemplo, a las personas en caso de que sea necesario. Los volcanes de tipo explosivo que son más parecidos a los volcanes que tenemos en Colombia, son como una olla a presión. Entonces empiezan a acumular gases y acumular presión, ¿cierto? Y ya pues cuando hacen erupción, es una erupción mucho más violenta, mucho más veloz, y pues esto nos hace mucho más susceptibles pues a los eventos que puedan ocurrir en este tipo de erupciones. En Colombia generalmente tenemos volcanes tipo estratovolcán, que podemos tener unas épocas de tipo efusivo y unas épocas de tipo explosivo, entonces podemos encontrar varios de los dos tipos de depósitos. Entonces, ¿qué arroja un volcán? Porque el volcán no solamente arroja lava y cenizas, tenemos varios productos, entonces podemos encontrar lava, podemos encontrar también piroclastos, que son fragmentos de roca a gran temperatura. Tenemos también los flujos piroclásticos que generalmente corren por las laderas de los volcanes.
y que hay de varios tipos de flujos piroclásticos, caídas de ceniza, y ahora vamos a ver unos videos que nos van a mostrar específicamente esos productos volcánicos. Entonces, uno de los productos comunes, digamos, en los volcanes colombianos es, por ejemplo, el colapso del edificio volcánico. Esto, como les decía, ahora es lo que hace que se pierda como esa forma ideal del cono volcánico. Voy a reproducir este video y vamos a ver lo que sucede. Entonces, esta erupción es bastante violenta. Como ven, colapsa totalmente uno de los flancos del edificio volcánico y posteriormente pues empieza una nube de cenizas y piroclastos que es lanzada pues a gran velocidad y que obviamente sale a gran temperatura. Entonces, este es uno de los depósitos más importantes de este tipo de volcanes. También tenemos el flujo piroclástico por colapso. Entonces, aquí tenemos un domo, que es como una erupción lenta, lenta, que empieza a ocurrir en el volcán. Something triggers a pyroclastic flow about 10 times bigger than all that came before. Todo ese material piroclástico recorre por debajo de la ladera, por encima de la ladera, y obviamente va buscando las zonas de menor, las zonas bajas, o sea, como las zonas de los ríos, los cañones. Y aquí vemos algo bastante impresionante, que es como todo ese flujo piroclástico cae a una gran velocidad y pues casi que es muy difícil correr para, o sea, para poder escapar de un tipo de erupción o de un tipo de depósito. Maurice, Katya and 41 others are dead. Otro tipo de fenómeno volcánico o de depósito volcánico son los piroclastos de caída. Entonces vamos a ver en este video. Este es en una cámara rápida, como pueden ver, pasa muy, muy rápido. Está acelerado el video, o sea que esto ocurre en un tiempo, en un lapso de tiempo más largo. Aquí vemos pues la caída de cenizas y la pili, que es un tamaño, digamos, pequeño, muy pequeño de fragmentos de roca. Otro de los tipos de fenómenos o depósitos volcánicos son los proyectiles balísticos, como su nombre pues bien lo dice. Se comportan como un proyectil balístico, entonces tienen un movimiento parabólico casi al momento de la erupción. Entonces aquí vemos estos que se ven, que salen con ese movimiento parabólico, son los proyectiles balísticos, que seguramente pues si se alcanzan a ver ahí un poco desde la distancia, deben ser rocas de un tamaño bastante grande y que precisamente por su tamaño no alcanzan a viajar mucho más lejos, sino que caen muy cerca del cono volcánico. De otro lado tenemos también pues los domos de lava. Acá tenemos unas fotografías. Los domos corresponden a erupciones muy, muy lentas, pues que tienen que ser medidas casi que con aparatos especiales para poder darse cuenta de que ese domo está empezando a crecer. No son fácilmente observables a la vista, sino que pues después de muchos días y de muchas mediciones se empiezan a dar cuenta que el domo está creciendo. Aquí tenemos un video acerca de los flujos de lodo o lava. Es muy importante aclarar con respecto a los flujos de lodo o lahares, que no son comparables con una avalancha. Los flujos de lodo o lahares son mucho más densos que una avalancha. De hecho, se comparan casi que con una colada de concreto. Entonces tienen la posibilidad de arrastrar muchísimo material, tienen mucha, mucha fuerza, tienden a causarse también por las zonas más bajas de las laderas de los volcanes, por los ríos o por los valles, y tienen un poder destructivo pues, bastante grande. Completas de material que ha arrancado de las paredes.
Entonces, como vemos, este tipo de flujos tienen una capacidad bastante grande de arrancar material de la zona por la que van pasando. Entonces van incorporando cada vez más material y se van volviendo mucho más densos y pues mucho más peligrosos. Este es un tipo de fenómeno, las ondas de choque son otro tipo de fenómeno bastante interesante. Aquí voy a pedirles por favor que observen detenidamente aquí hacia el fondo, observen el comportamiento de las nubes y luego estén atentos al final de la onda de choque, que es cuando la onda viaja hacia la persona que está grabando el video. Se alteran las nubes mientras va viajando la onda hacia quien está grabando el video, y ahí tenemos ese fuerte sonido como de explosión, que es cuando la onda de choque alcanza el sitio donde se está grabando. Entonces es otro fenómeno bastante interesante que ocurre en los volcanes. Adicional a eso tenemos pues los flujos de lava, que como les decía no es lo más común en los volcanes en Colombia, sí es lo más común en los volcanes, por ejemplo, de Hawái. Aquí vamos a ver un flujo de lava que se mueve despacio. Eso no quiere decir pues que no sea muy importante el efecto que pueda tener, porque también tienen mucha potencia, mucha capacidad de arrastre, solo que van mucho más despacio. Entonces las personas pues pueden huir rápidamente de un flujo de lava. El problema es que pues las viviendas, las construcciones, los cultivos pues van a ser susceptibles obviamente del gran poder que tiene un flujo como este. Ahí vemos cómo va pues arrasando todo a su paso, a pesar de que lo hace muy muy lentamente. Bien, ahora, ¿cómo hacemos la investigación y el monitoreo volcánico en el país? Entonces, en el país existen tres segmentos volcánicos: el segmento norte, el segmento centro y el segmento sur. Entonces, el segmento norte se encuentra monitoreado por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, el segmento sur lo monitorea el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, y el segmento sur es monitoreado por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto. Entonces cada uno tiene un número de volcanes que están monitoreados constantemente, 24 horas, igual que la sismicidad. Para el año 2019 tenemos 21 volcanes siendo monitoreados en tiempo real. Entonces los volcanes no solamente tienen estaciones sismológicas, porque como ya vimos, allí no solamente se presentan sismos, sino otro tipo de fenómenos. Entonces, tenemos una gran cantidad de estaciones de diferente tipo que están monitoreando los parámetros del volcán, sus gases, su deformación, tanto así como la sismicidad. Entonces aquí tenemos la distribución de la mayoría de esas estaciones. Con respecto al crecimiento del monitoreo de los volcanes, pues para el año 2009 se tenían 165 estaciones de monitoreo. Ya para el año 2013 se contaban con 501 estaciones de monitoreo, y al año 2018 tenemos 622 estaciones de diferente tipo monitoreando todos los volcanes activos del país. Inicialmente pues se monitoreaba solamente el Nevado del Ruiz, el volcán Nevado del Ruiz. Luego se pasó a monitorear también en Machín, Chile, Cerro Negro, y así se ha ido avanzando en el monitoreo de la mayoría de los volcanes. Tenemos 59 sistemas de repetición y transmisión de información, más 3 enlaces satelitales para el monitoreo de estos 21 volcanes. Aquí tenemos algunas imágenes de las estaciones de monitoreo volcánico. Pues obviamente como deben estar cerca a los centros volcánicos, pues se encuentran en sitios de difícil acceso, con bastantes difíciles condiciones pues para la instalación.
Acá quiero mostrarles todo el proceso que se hace para la evaluación de la amenaza y el monitoreo volcánico. Entonces, primero se hace una cartografía volcánica, los geólogos van al campo, recogen información y pues generan los mapas geológicos de cada uno de los volcanes. Adicionalmente se hace investigación histórica, porque pues muy importante conocer acerca de esas erupciones que pasaron y pues que no pudieron ser registradas por nuestra red, pero esa información histórica también nos aporta gran cantidad de datos a ser procesados también para la amenaza. También hacemos estudios arqueológicos. Acá tenemos un ejemplo pues, del corregimiento de Mapachico en Pasto. Y con modelos de elevación digital, como el que tenemos acá, pues finalmente llegamos a un modelo de amenaza sísmica. Acá tenemos el ejemplo de tres modelos de amenaza sísmica, de tres mapas de amenaza sísmica, uno en el volcán Nevado del Ruiz, otro en el Puracé y otro en el volcán Galeras. Entonces, como vemos, no son iguales, son muy diferentes dependiendo de topografía, dependiendo de las condiciones de cada uno de los terrenos, pues cada una de esas amenazas se comporta de manera diferente. Por eso los mapas pues, no pueden ser traslapados de un volcán a otro, sino que cada uno tiene que tener su propia evaluación de amenaza. Y aquí tenemos pues, también el modelamiento de los escenarios eruptivos. Para hacer la investigación en amenaza, pues también es necesario poner modelos a correr, digamos, modelos experimentales a correr para saber cómo podrían ser esos escenarios y cómo podrían verse afectados, por ejemplo, en este caso, las fuentes hídricas, dependiendo de cada uno pues, de los escenarios. Entonces es necesario hacer este tipo de simulaciones. Ahora bien, cada volcán pues, tiene sus niveles de amenaza. Los niveles de amenaza, como vemos acá, son 4, nivel 4, 3, 2, 1. Esto no quiere decir el nivel de amenaza de cada volcán no es directamente traslapable a la amenaza en un municipio. O sea, cada municipio tiene que evaluar la posición de sus centros poblados con respecto a cada una de los tipos de productos que puede tener el volcán. Entonces no es lo mismo estar cerca a una fuente hídrica que estar en el casco urbano más alejado o estar en una zona alta. Entonces si bien el nivel de amenaza que da el servicio geológico pues es información importante para que los municipios tomen decisiones con respecto a su ordenamiento territorial, pues tiene que hacerse un estudio de caso en cada uno de los municipios. Cada municipio debe evaluar a qué amenazas está expuesto y cómo responder a cada uno de estos niveles de actividad volcánica, que son niveles de actividad más no niveles de amenaza. Con respecto también a la investigación, entonces tenemos que hay 8 de los volcanes se encuentran en nivel amarillo y 13 de los volcanes se encuentran en nivel verde. Si nos devolvemos acá, el nivel amarillo consiste en cambios en el comportamiento de la actividad sísmica, quiere decir pues, que están ocurriendo ciertos fenómenos que dan cuenta de que el volcán se encuentra activo, y el nivel verde pues, es un volcán activo pero con un comportamiento bastante estable, que no refleja ningún cambio. Con respecto a la apropiación social del conocimiento, el Servicio Geológico Colombiano tiene una apuesta muy importante por hacer que todos estos productos y toda esta información sea conocida pues, por las personas, ¿cierto? Porque no hacemos nada con estar teniendo tantos productos si la comunidad no conoce esta información o si los municipios, sus alcaldías y también las gobernaciones no conocen esta información. Entonces tenemos una apuesta muy importante por estar siempre divulgando nuestros productos, por hablar con la comunidad, por mostrarles para qué les sirve esta información, y para eso tenemos un programa estratégico de apropiación en la organización, en el que estamos, pues, como bien lo dije, apostando fuertemente por llevar de primera mano la información a la comunidad. Entonces hemos dado charlas, talleres, y algo muy importante es que toda nuestra información se encuentra disponible en la página web para su consulta.
y para su descarga. No solamente para visualizar, sino que tenemos gran cantidad de información que puede ser descargada e incorporada en los planes de cada uno de los municipios y de los departamentos. Entonces, pues espero que esta información haya sido de su interés y los invito a que consulten nuestra página web, nuestras redes sociales y que siempre pues se informen de nuestras fuentes oficiales. Muchas gracias. Conoce los riesgos que amenazan a tu comunidad. Prepárate. Participa en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias el próximo 2 de octubre a las 9 de la mañana. Infórmate mejor en www.gestiondelriesgo.gov.co. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia.